Han llegado muchas carpas suministradas por el ejército. Las personas pasaron su primera noche en este lugar, en estos dos albergues. Pero es importante saber qué fue lo que pasó con este tema, con Hidroituango. Es un tema complicado, Lucho. No, es, en primer lugar, se mostró que menospreció la importancia del tema. En segundo lugar, no hubo articulación entre diferentes entidades para enfrentar una situación de estas. Y en tercer lugar, estamos hablando de un drama que hay que resolver, porque la gente que está acá no solamente está resolviendo el problema de hoy, lo estamos mirando y ahora vamos a ver cómo se resuelve el tema de comida, albergue, alimentación. Con tanto niño, con población en condición de discapacidad, pues evidentemente lo que demostró es que esta situación o se escondió, o no se le dio importancia, o no se le dio la trascendencia. Justamente hemos preparado un informe, Lucho, y televidentes, para que la población en general entienda qué fue lo que pasó en esta zona, qué fue lo que pasó con Hidroituango, esta situación que se ha convertido también en una emergencia ambiental, pero también en una crisis social. Veamos este informe. La central de Pescadero Hidroituango es el proyecto de generación eléctrica más ambicioso en la historia del país. La entrada en operación de sus primeras unidades estaba prevista para finales de este año y en 2021 iba a abastecer a por lo menos 8 millones de colombianos. Para entender qué fue lo que produjo la emergencia, hay que saber que las centrales hidroeléctricas aprovechan el agua de los ríos para generar energía. La transportan por tuberías hacia un cuarto con turbinas que genera electricidad y después la devuelven a su cauce original. El proyecto de Hidroituango está conformado básicamente por un embalse, una presa que retiene el agua, un cuarto de máquinas y un vertedero. Como la central está en construcción, nada de esto estaba listo al momento de la creciente del río Cauca. Para construir Hidroituango, EPM dispuso de dos túneles que en su momento desviaron temporalmente el cauce del río para que pasara por dentro de la montaña mientras se construía la presa, pero estos fueron sellados y reemplazados por un tercer túnel. Una serie de derrumbes en las últimas semanas, que EPM atribuye a fallas geológicas, obstruyó este túnel, originando el represamiento del río en su parte alta. Como medida de contingencia, EPM decidió desviar el agua por el cuarto de máquinas, pero esto no fue suficiente. Una creciente súbita el pasado 12 de mayo hizo que la situación se saliera de control. El agua comenzó a salir por donde pudo, ocasionando la emergencia en las comunidades ubicadas aguas abajo. Se trató, según EPM, de una condición geológica imprevisible.